bienvenido una vez más a este tu programa Palabra Viva. Queremos hoy en este día aprovechar este momento para compartir esta palabra tan preciosa que Dios ha puesto en nuestros corazones. Confiamos en el Señor que has tenido un día de acción de gracias precioso, que Dios te visitó, que tuviste comunión con los tuyos, con tus seres queridos, con tus amistades, y aquellos que no tuvieron esa grande oportunidad, ese privilegio de quizás estar con los suyos ya que sus familiares se encuentran lejanos, queremos decirte que Dios está al tanto de tu situación, Dios está contigo, te ama, Dios te cuida y cuida a los tuyos allá en tierras lejanas. Así que hoy en este día vamos a proseguir con estas enseñanzas preciosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, confiando en el Señor que bendigan tu vida, confiando en el Señor que te amplíen en el conocimiento de la escatología de las cosas por venir. Así que para aprovechar el tiempo, solamente quiero mencionarte, proseguimos aquí en los dos servicios pasados, que fue creo el miércoles y martes. Yo pierdo noción del tiempo en las grabaciones. Estuvo con nosotros el pastor Daniel Snyder, el reverendo, el rabino. Rabino Daniel Snyder, a quien hemos llegado a estimar de una forma muy especial y tenemos una linda amistad. Y ya estamos acá otra vez el equipo de Palabra Viva, nuestro hermano Jorge, mi hermana Silvia. Así que esperamos en el Señor que pueda disfrutar este programa. No lo cambies, vas a aprender algo en este servicio, en este programa, que va a bendecir tu vida. Así que vamos a seguir adelante. Hermana Silvia, bienvenida. Amén. Hermano Jorge, amén. Una vez más. Estamos aquí. ¿Quién sabe quién fue el que me mencionó el otro día? Dice, ya que habíamos hecho varias repeticiones en las semanas pasadas, en el mes pasado, a causa del teletón, de los movimientos que existieron, hubo tanto tráfico, tanto mover acá en Visión Celestial que tuvimos que, de alguna manera u otra, esperarnos un poco, no teníamos tiempo para grabar, pero ya estamos acá una vez más, amén. Ya esta semana ha sido grabaciones nuevas y estamos contentos de poder lograrlo. Así que, hermano Jorge, vamos a seguir con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el versículo 1 y 2. ¿Le damos lectura, le parece? Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a darle lectura, como decía nuestro hermano pastor, al capítulo 6, versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis. Y dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Gloria a nuestro Dios. Hemos establecido ya en los programas pasados que este caballo blanco es un símbolo que quiere aparentar paz. También hemos establecido que el jinete que le monta no será otros que el anticristo, pero en este momento todavía no se ha revelado al mundo. Quiero mencionar algo que no he mencionado en los programas pasados. Antes, el capítulo 6, cuando está hablando del caballo blanco, el caballo negro, el caballo bermejo o rojo y el caballo pálido o amarillo, estos cuatro caballos, yo antes me confundía un poco en la enseñanza de estos caballos, porque podemos ver en ello que es el mismo jinete que está cambiando de posición. Creo que todos los escatólogos están en eso, de que es el mismo jinete, que es un tipo simbólico del anticristo, que primeramente viene como el hombre que quiere meter paz en el mundo después del rapto de la iglesia. Cuando viene el caballo blanco, quiere con el hombre que quiere controlar la economía. Estaremos hablando con detalle ese asunto. Cuando después viene el caballo bermejo o rojo, viene con un simbolismo, con un propósito de guerra. Y al final con el propósito de destruir al mundo. O sea, este mismo jinete, en una forma simbólica, como que se nos está dando la introducción a toda la gran tribulación en estos cuatro jinetes. Pero que en sí ellos no están solamente dándose algo que, como si estuviera por medio de una pantalla, está enseñando a nuestro Dios lo que va a suceder. Pero hasta que termina estos cuatro jinetes, empieza a manifestarse lo que ellos mismos dicen que va a estar sucediendo en estos cuatro jinetes. Amén. Espero que me haya explicado un poco. Con esto quiero decir, y a veces lo puedo poner con palabras simples o sin mucha confusión, sin mucho detalle. Estos cuatro jinetes, según todo escatólogo, yo pienso lo mismo, significa que o representa al anticristo. Que en este momento, cuando viene en ese caballo blanco, la gente todavía no sabe que es el anticristo. La gente cree que es un hombre pacificador, un hombre que va a lograr controlar el caos que ha venido a la tierra a causa del rapto de la iglesia.
Ahora, las cuatro representaciones, que es caballo blanco, caballo negro, caballo rojo y caballo bermejo, amarillo, perdón, amarillo, da a entender que son representaciones de cómo es que esta gran tribulación va a ir avanzando en terror, en dificultad, en problema para la tierra. Así que con esto quiero dejarte solamente como introducción para que podamos poco a poco entender la cuestión del caballo blanco y del caballo negro y etcétera. Ahora, hemos hablado bastante del caballo blanco. Y creo que si hay alguna persona nueva que nos está mirando, aunque a veces algunos cristianos lo confunden con el caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis, no es así. Porque el capítulo 19 de Apocalipsis sabemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la descripción que se nos da muy, muy delineada, muy perfecta. Viene a traer paz a la tierra según la palabra que se nos enseña aquí, cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario. Amén. Cierto, amén. Así que, hermanos, creemos que después de la introducción de este caballo blanco, las cosas se van a ir complicando, se van a ir acelerando a la gran tribulación. Y en un momento estaremos hablando algo que el profeta Daniel menciona, o el ángel Gabriel le menciona al profeta Daniel, y algo otros pasajes que se encuentran dichos por el apóstol Pablo, etc. Pero vamos a compartir en este día, y voy a permitirle a mis hermanos que lo hagan en un momento. Amén. Algo decía usted, pastor, muy interesante, ¿verdad? Que la gran tribulación es la introducción a los tiempos catastróficos que vienen. Sí. Y recordaba yo lo que significa la palabra gran tribulación del griego clipsis, significa apertura y opresión. Y en el hebreo significa aflicción, persecución y angustia. Entonces está muy delineada para ellos cuando decimos la gran tribulación. Quizás nosotros como hispanos decimos, viene la gran tribulación, y quizás claudicamos un poquito porque no estamos familiarizados con las expresiones. Pero los antiguos sí sabían cuando decían la gran tribulación, cuando Cristo decía, vienen momentos de angustia, de tribulación. Ellos sabían, y va a ser terrífico, hermano, como hemos ya sentado, ¿verdad? Que dice la Biblia, lo que leíamos en el versículo número 2, que traía un arco, pero no traía corona. Pero no traía flechas. Traía un arco y traía corona, más no flechas. Ok. Y se le fue, pero dice que se le fue dado una corona. Correcto. No tenía corona. Eso quiere decir que empieza como pacificador, pero el tiempo que se le pone la corona es cuando empieza el tiempo donde va a ser muy, muy terrible para la humanidad. Ahora, el arco siempre significa guerra. Todo esto está hablando de un personaje que trae un hambre de conquista, ¿verdad? Conquista militar, conquista política, como decía nuestro hermano pastor, que va a traer palabras elocuentes, ¿verdad? Un léxico muy florido para ganar al hombre o al ser humano que está desesperado en un caos porque la iglesia de Jesucristo ha desaparecido. Y entrará este hombre muy intelectual, tanto en la política y como estrategia militar, va a planear todo muy bien, de tal manera que la gente se va a volcar contra él. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que entonces Dios les mandará un espíritu engañoso para que crean al hombre del engaño. Amén. Entonces va a ser algo tremendo, hermanos, y yo sé que nuestra hermana Silvia también tiene algo precioso que quiere compartir en este momento. Amén. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Una de las cosas es la paz falsa que este jinete representa, pero a mí me da la curiosidad de ver que aquí comenzó, o sea, aquí va a culminar la falsa profecía. O sea, los falsos profetas que se están presentando hoy en día, un día va a venir el que los dirige, ¿verdad? Correcto. Entonces, porque se están vistiendo como ángel de luz, y hay mucha gente, hermanos, que están siendo engañados, ¿verdad? Hoy en día están siendo engañados porque la falsa profecía siempre, siempre imita lo bueno. Entonces, hay muchos falsos profetas en estos momentos que están engañando a la gente en diferentes áreas de su vida. La necesidad del ser humano, siempre Dios ha querido que nosotros nos alleguemos a Él para que esto quede sanado en la presencia de Dios, buscando a Dios, llenándonos de Dios. Entonces, todo lo que la gente está haciendo ahorita siguiendo las falsas profecías es nada más un tiempo de calma, nada más, como una paz falsa, porque cuando nosotros en realidad estamos en Cristo, en los momentos de tribulación más grande de nuestra vida, las pruebas, en los problemas difíciles, siempre Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Él que la paz que el mundo no da, esa paz es la que Cristo nos entrega a nosotros cuando nosotros en realidad le creemos a Él y hemos confiado en Él. En cambio, cuando las personas están con los falsos profetas, es temporal todo. Gastan su dinero, gastan su tiempo,
gastan sus ideas, gastan todo lo que tienen para ir tras aquellos falsos profetas. Uh-huh. Y entonces tenemos que tener cuidado porque el caballo blanco del capítulo 1, del capítulo 6, el versículo 2, nos indica que es una falsa paz la que este hombre va a manifestar. Así como hoy en día los falsos profetas están manifestando falsa paz a la humanidad, uh-huh, que tanto está necesitando de una verdadera paz que solo en Cristo Jesús se puede encontrar. Así es. Algo que en nuestros tiempos se está mirando, ya que usted hace mención de los falsos profetas, a veces para el pueblo cristiano se le complica mucho discernir qué es una persona que está hablando en una forma falsa. La Escritura nos enseña por el apóstol Pedro que en los últimos días se amontonarán maestros conforme sus concupiscencias, que teniendo comezón del oír se volverán a las fábulas y no retendrán la sana doctrina, o no sufrirán la sana doctrina, en esa traducción Reina Valera. Bueno, la cuestión que toda persona, cuando tú escuches a alguien decir por ahí, nosotros somos los únicos que tienen la verdad, nosotros nadie más, todos los demás son falsos, todos los demás están en la mentira. Cuando tú escuches a una persona, es la forma más clara de identificar a alguien falso. Amén. Que dice, somos los únicos que hablamos la verdad. Tenemos los originales del griego o del hebreo. Así que toda la demás gente es una falsedad. No es cierto, escúchame. La persona que conoce a su Cristo, que conoce a su Señor, esa persona nunca jamás va a decir, aunque él tiene la verdad, nunca jamás va a decir, yo soy el único que tengo la verdad. Porque la verdad de nuestro Señor Jesucristo, este sagrado libro, gracias a la misericordia de nuestro Dios, hay millones y millones en la faz de la tierra que tienen a Jesucristo y tienen la verdad, amén, que amén, es su palabra. Amén. Ahora, hay diferentes denominaciones de los que nos están mirando en este momento. Unos de ustedes son pentecostés, otros son bautistas, quizás otros son presbiterianos o de alguna otra agrupación, diferentes. Pero lo importante es que has sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Y que esta palabra te es deliciosa. Hay cristianos en todas las denominaciones, amén, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 1, mira cómo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, palabra clave, tiempos, está hablando de dos tiempos. La Biblia siempre nos habla del tiempo temprano y tardío, lo menciona en forma de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, cuando uno estudia las catalogías se da uno cuenta a lo que se está refiriendo nuestro Dios, nuestro Señor. Pero luego menciona también las ocasiones. En otra traducción se traduce las estaciones del año. Sabemos que hay cuatro estaciones, pero en este caso se traduce las ocasiones. No tenéis necesidad. Todos sabemos, por ejemplo, ahorita en este momento, si alguien nos pregunta en qué tiempo estamos en este momento, sabemos que estamos entrando en el otoño, sí, y que despuesito del otoño viene el invierno. Después del invierno ya viene la primavera y luego el verano. O sea, que a ninguna persona que ya tiene un poco de conocimiento, vamos a decir que sus 13, 14, 15 años, ya se le ha enseñado, amén, cuáles son los tiempos del año. Amén. Esto es importante porque Cristo Jesús les dijo a los fariseos, cuando no le entendían el tiempo en el cual se encontraban, les enseñaba cosas sobrenaturales que Dios hacía a través de Jesucristo. Y Jesucristo los reprende, les dice, fariseos hipócritas, amén, que bien discernís los tiempos. Amén. Amén. Si decís, mira, en este momento se miran nubarrones, decís, va a venir lluvia. O mirás las nubes, decís algo otra cosa. Bien que sabéis discernir los tiempos, pero no sabéis discernir en qué tiempo habías de ser visitados por el Hijo del Hombre. Amén. Con esto quiero decir que sabemos que estamos al pie o cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, me voy a detener un poquito porque aquí en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amén. Yo no sé si acuerda usted, hermano Jorge, aquí en Baytown y en Houston se sonó mucho. En el año 1988, amén, alguien sacó un libro por ahí y mencionaba y decía 88 razones por las cuales Jesucristo viene en este año. Sí, amén, fue muy sonado ese libro. Eso para aquellos cristianos que ya tienen tiempo en el camino del Señor, salió eso y la gente toda andaba aterrorizada. Es natural, pero también viene en el año 2000.
que en el tiempo del Y2K, no sé si lo recuerdan, sí, no. Solamente 5 años, que se iba a caer toda la computación, que las compañías de electricidad, que compraran esto, y andaban aún hasta el propio ministerio, pueblo de Dios, andaba todo también desubicado. A mí venían y me decían las personas, pastor, no va a guardar agua. ¿Agua para qué? Les mencionaba. Dice, bueno, es que si se caen las computadoras, dice, ¿cómo va a tomar agua? Le dice, pues, ¿cuándo han ustedes sabido o han escuchado que las computadoras son las que me dan el agua? Dice, es más, yo vivo en este pueblito que se llama Highland, les digo, ahí tenemos una laguna gigantesca. Si el 2000, el Y2K, si se caen las computadoras y si ustedes necesitan agua, pueden venir conmigo. Ahí tenemos un lago gigantesco, podemos tomar agua ahí bastante. Pues yo lo decía en una forma media sarcástica y me perdonan, ¿verdad?, si alguien le ofendí por decir eso. Pero la gente se deja manipular muy fácilmente en nuestros tiempos, y la razón principal es porque no estudian la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, yo no sé cuántos han escuchado que se levanta alguien por allí diciendo, el anticristo es el fulano. Sí. ¿Cuántas personas han escuchado? Yo me recuerdo cuando recién convertido, el anticristo decían que era, en una ocasión decían que era el presidente Ronald Reagan, otra vez que era Rockefeller, uno de los ricos acá de Estados Unidos, en otra ocasión que era un papa católico, en otra ocasión llegaron a decir cualquier otro nombre que aparecía por ahí con una fuerza. El líder del mercado común europeo. El líder del mercado, exacto. Y continuamente que luego el presidente de España, etcétera, etcétera. Escuchen, y pueblo que nos estás mirando en este momento, ningún cristiano que ha nacido de nuevo y que permanece en la fe, podrá saber, no interesa que conozca la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la tenga toda de memoria, ningún cristiano podrá ver con sus ojos aquí en la tierra al anticristo. Porque la Biblia nos enseña perfectamente que el anticristo se va a manifestar después que la iglesia haya sido raptada. Amén. Así que sales sobrando de que alguien te diga el anticristo es este personaje o es aquel otro personaje que se encuentra en tal país. Eso no existe. Correcto. Eso es nomás engañar a la persona. Eso son falsas ideas que a veces llevan a las personas en confusión. Amén. Amén. No podrá manifestarse el anticristo hasta que la iglesia del Cristo sea raptada. Amén. Amén. El Señor dice, Jesús les dijo, ¿verdad?, a todos sus discípulos, mira que nadie los engañe. Amén. Porque ahorita hay un engaño muy fácil, muy sutil. O sea, nosotros los seres humanos, por la necesidad o por la vida que estamos viviendo, fácilmente somos engañados. O sea, con cualquier cosa nos engañan para hacer cualquier cosa. Y una de las cosas importantes que yo veo en todo esto, hermano pastor, es que nosotros no debemos de estar tan preocupados por el anticristo, sino que nosotros tener una vida muy buena delante de Dios. Uh-huh. Porque aquellos que le pertenezcamos al Señor, que hemos recibido el Espíritu Santo, esos que estamos seguros de que nos vamos a ir con Cristo, el Señor no ha dicho cuándo va a venir. Y va a venir como ladrón en la noche, o sea, va a ser una sorpresa muy grande. Así como cuando a nosotros nos dan sorpresas grandes en la vida de que nos dicen una buena o una mala noticia, así el Señor va a aparecer un día, porque Él está trabajando por eso. Él ha dicho que Él iba a venir, que Él va a regresar por su pueblo, que al sonar de la trompeta, o sea, nosotros tenemos que estar esperando ese momento, porque es bien fácil dejarlo para mañana. O sea, todo el que nos esté escuchando que ha dejado para mañana, que no quiere aceptar las cosas del Señor, que ve esto como un fanatismo, una religiosidad, como demasiada iglesia, como demasiada Biblia, como demasiado hablar de Dios, que estamos cansados de eso, hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. O sea, todas esas personas y los cristianos que nos decimos ser cristianos, que estamos durmiéndonos en los laureles, porque yo estaba leyendo en el libro de Zacarías cuando habla de los 4 jinetes que ve también ahí el profeta, ¿verdad? Uh-huh. Y está hablando de ese, como que ellos se dejaron, como que estaban en esa gran pasividad, y nosotros no tenemos que ser pasivos. En este momento nosotros tenemos que estar mucho más activos en conocer más del Señor y estar en esa comunión con Él, porque esos son los que se van a ir. Mire que una de las cosas que despierta a la iglesia es el saber que Jesucristo está a las puertas. Siempre toda iglesia que predica la venida del Señor es una iglesia que hay vida dentro de ella. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos purificados con estas palabras y alentados con ellas, porque por medio de ellas somos purificados.
Pero toda iglesia que deja de predicar la venida del Señor, el rapto de la iglesia, esa iglesia se muere, tarde que temprano se muere. Tienen el nombre en la entrada de su, de la puerta del templo, o quizás en el rótulo por ahí, en el sign que tienen en la propiedad, iglesia cristiana, iglesia de tal denominación o organización, muy bonitos nombres, pero están muertas. Correcto. Porque han dejado de predicar que Jesucristo viene. Cristo les dijo a los discípulos que cuando empezaren a ver estas cosas, erguir vuestro rostro, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y cuando nosotros miramos lo que Jesús estaba diciendo, todo apuntaba a este tiempo. Los discípulos, ellos creían que esto iba a suceder en los tiempos de ellos, y en realidad, en una forma pequeña y paralela, sucedió algo muy similar a lo que sería el rapto verdaderamente en el futuro. O lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, que el pueblo, los cristianos judíos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se regresó al cielo, es algo increíble. Él les dice, cuando vienen estas cosas, los que estén en Judea, o los que estén en el monte, no descendáis, los que estén en tal parte, no vengáis a recoger cosas y orar a Dios para que vuestra huida no sea en invierno, etc. Cuando viene la destrucción sobre Israel en el año 70, dice la historia que ni un judío cristiano pereció bajo la espada del rey de Roma, o del general romano llamado Tito, que todos los cristianos escaparon, porque tenían bien metido en su corazón las palabras de Jesucristo que habían escuchado unos 27 años anteriormente, unos 30 y tantos años, perdón. O sea, ellos sabían que eso ya era el tiempo del fin, en realidad era un paralelo, como que era una introducción a lo que después de 2000 años sería lo que estaremos a punto de ver nosotros. Amén. Sí, qué maravilloso, hermano. Sí, ellos reflejaban cuando dijo Cristo que no quedaría piedra sobre piedra. Exacto. Que no fuera derribada. Y es algo precioso, hermanos, hablar de la venida de Cristo. Oh, es algo precioso. Que aunque hemos estado a través de estos programas diciendo que va a estar terrible acá en la tierra, la buena nueva es esto, que para los hijos del Señor no va a haber problema, porque esperamos de los cielos el retorno eminente de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que acá lo importante, hermano, es que abras tu corazón y que ya no seas tan negligente y no te mofes de tu familia o de tu compañero de trabajo. Yo creo que es el tiempo de la visitación de Dios para tu vida. Abre tu corazón, porque estos acontecimientos vienen. Y según las señales que estamos hablando, no te creas de los psíquicos, no te creas de toda esa bola de brujos y hechiceros. Cree a la verdad, la palabra de Dios. Porque créeme que estamos viviendo los tiempos proféticos donde nos señalan que el arrebatamiento de la iglesia es eminente, y en cualquier momento, hermano, la iglesia es arrebatada de la tierra y sembrada en el paraíso de Dios. Por eso es muy importante que el que dice la Biblia, el libro de los Hebreos, que lo torcido se enderece, las rodillas paralizadas que se pongan activas a orar, a buscar el rostro del Señor, porque viene pronto. Y hermano, que estás en la iglesia y quizás ha entrado un letargo espiritual, es tiempo de despertar y que te alumbre la luz del evangelio, que te alumbre el advenimiento de Cristo, que te alumbre las señales y digas, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Amén. Es muy importante, hermano, que digas esto. Los tiempos y los sazones que nos han marcado pautas en la Biblia nos indica que Cristo viene pronto, y entonces sí, agárrate tierra, porque viene la gran tribulación. La iglesia debe de despertar en estos tiempos. Creo que a Houston le ha llegado su momento. Amén. Su visitación, en la cual Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, ahora que podemos ver la oportunidad que Dios nos ha concedido de estar llegando a cientos de miles de hogares a través de estos medios de comunicación, cuando yo vine a Cristo ni tenía idea de que un día pudiéramos estar al aire predicándole a multitudes. No las miramos, pero por la fe sabemos que están ahí. Amén. Y que tú eres bendecido. Muchos de ustedes son parte ya de Visión Celestial. Muchos, gracias a Dios, ya conocen al Señor. Pueblo de diferentes denominaciones, nos están apoyando, están orando por nosotros. Esto manifiesta una unidad de espíritu,
una unidad en el cuerpo de Cristo, una comunión tan linda que se ve entre los pastores que estamos en la misión celestial. Para aquellos que nos están mirando, escúchame, entre todos los pastores que estamos acá nunca ha habido ni una mala fricción, ningún momento de desánimo. Estamos todos unidos creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas y Dios las está haciendo. Pero estamos a los finales del tiempo. Nuestras oportunidades son cortas. Creo que la venida del Señor está cercana. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco en las señales que estaremos compartiendo contigo. Yo sé que está a las puertas de nuestro Señor. Amén. Así que prepárate. Cristo viene pronto. Y aquellos que estemos preparados, nos vamos con Él. Cuando suene la trompeta, la final trompeta, dice. Y estaremos hablando de esa final trompeta. Pero hoy en este momento se nos va el tiempo. Esperamos que el día de mañana nos sintonices en este mismo canal, a la misma hora. Hay unas repeticiones de este programa. Amén. Nosotros lo hacemos, el programa, estamos creyendo que salemos a las 8 de la noche. Y es por eso que no podemos contestar los teléfonos, pero puedes hablarnos en el día, a cualquier hora del día, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero a veces sale el programa también en el día, creo. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana o algo por ahí. Necesito que nos digan los técnicos a qué hora salen para estar, ¿verdad?, preparados y poder recibir algunas llamadas de ustedes. Pero sigue ahí sintonizando este canal. Sigue prosiguiendo, proclamando la palabra de nuestro Dios. Una repetición de palabras aquí. Pero queremos decirte que te invitamos a nuestro servicio este próximo domingo. Nos quedan unos segundos. A las 10 de la mañana en la iglesia Cristo Viene y a las 6 de la tarde. Amén. Así que te invitamos, ven y disfruta de una alabanza preciosa, de una palabra poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente. Permítenos orar por ti. Y ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que ore por todo el pueblo que nos está sintonizando en este momento. Amén. Padre Celestial, en este momento nos ponemos de acuerdo, Señor, para interceder por tu pueblo. Señor, sabemos, oh Dios, que los tiempos son difíciles y muchas veces compromisos, cosas que adquirimos o que nos traen, Señor, desesperados. Se nos olvida, Dios eterno, que tú eres más grande que todo eso y que todo eso un día se quedará aquí. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que en esta noche, en esta mañana, a la hora que las personas que nos están viendo por la televisión, Señor, puedan ser bendecidos y redargüidos en sus corazones, sabiendo, oh Dios mío, que solo tú puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Solo tú puedes cumplir aquello que nosotros tanto anhelamos, que es estar en tu presencia un día, adorándote, viéndote y contemplando tu hermosura. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Nos miramos en el próximo programa. Esperamos que nos sintonices. Shalom y hasta la próxima. Y que Dios te bendiga ricamente. Amén. Amén. Amén.